Nosotros tenemos un conocimiento profundo para el cuidado de la vida, del medio ambiente y de nuestro territorio. Esos conocimientos se enseñan prácticamente en la maloca y se practica en diferentes espacios, como es la selva, la chagra, el río y en la maloca. ¿Qué se hace para hacer una investigación en el contexto tradicional? Primero, uno tiene que tener el tabaco, la coca y la yuca dulce. Se va a la chagra y se recoge esos elementos. Después se trae a la maloca donde está el cacique. Entonces uno le dice ya al cacique que yo vengo a preguntar sobre estos conocimientos, ¿sí? Sobre el conocimiento biológico y sobre el conocimiento de la enseñanza. ¿Cómo se enseña dentro del contexto de la maloca? Okay. Lo que es el mito de la chorrera es lo que dice Juma no Fuico. O sea, Juma es el como un profeta más o menos así, que vino del oriente. Como él tenía una sotana, la única persona que tenía sotana blanca. Y él bajó pues a, como a pescar o a bañar. Él dejó la ropita ahí y los niñitos, pues, como son traviesos que están por ahí jugando, le robaron la ropa. Entonces, cuando él salió, pues ya no estaba la ropa y le andaba por ahí, pues, desnudo. Esta es la mata de coca. En el dialecto de nosotros se llama Ipi, la planta de la sabiduría que nos dota de conocimiento. Desde el momento en que nosotros lo utilizamos, como ya en el proceso del mambeo, ya estamos, o sea, nos está infundiendo de conocimiento, de la sabiduría. Y dentro del espacio del mambeo ya lo empleamos ya para dialogar. Esta es la primera parte como para empezar el proceso del mambo. Está la quemada de yaruba. Aquí lo que estamos haciendo es quemando la hoja de yaruba para que luego se queden en futuras cenizas. Y esta ceniza es la que se va a mezclar con la coca ya tirada después del proceso de la tostada.